¿Qué tal? Bienvenidos a Player One, el paraíso de los videojuegos. Hemos preparado un Player One perfecto con mucho contenido que de seguro os dan ganas de jugar a todo lo que se nos viene encima. Y para ir calentando motores, me gustaría empezar con uno de los lanzamientos más potentes de este mes. Es Horizon Forbidden West. Estas semanas ya hemos hablado largo y tendido sobre este videojuego que se lanza para PlayStation 4 y PlayStation 5 la próxima semana, en febrero. Y como no, pues va saliendo nuevo contenido, nuevos vídeos. Y en esta ocasión, PlayStation nos quiere enseñar algunas de las armas que usaremos para hacer frente a todos los enemigos. Así que, dentro vídeo. PEGI 16. Te diriges al oeste prohibido, ¿no? Pues vete preparando. En cada asentamiento, aprende sus costumbres. Hazte con equipo para lo que pueda pasar. Y por supuesto, ármate hasta los dientes. Quizá te interese también hacer algunas mejoras. Practica con tu lanza en un foso de luz. Y cuando estés lista para salir, cúrtete en los terrenos de caza. O busca piezas de máquinas para un contrato de rescate. Pero cuidado. Regala y sus rebeldes controlan el oeste. Con sus puestos y sus campamentos. Son todo un problema. Y recuerda, hay montones de cosas extrañas ahí fuera. Ruinas, calderos y mucho más. Como carreras de jinetes. Y hasta una arena en la que los mejores guerreros se enfrentan a máquinas letales. Donde quiera que vayas, ten cuidado ahí fuera. Y buena suerte. Otro de los lanzamientos más importantes que llegará muy pronto a PlayStation, concretamente en marzo, es Gran Turismo 7. Y durante estos días también os hemos dado toda la información, como la conferencia que dio Sony la semana pasada. Pero antes, este mes de febrero, vais a poder disfrutar de Assetto Corsa Competizione en PlayStation 5 y Xbox Series. En Assetto Corsa Competizione podéis vivir la atmósfera del campeonato de GT3 y competir con pilotos, equipos, coches y circuitos oficiales reproducidos con el mayor nivel de precisión jamás vista. Gracias a sus sofisticados modelos matemáticos, el motor simula el agarre de los neumáticos, el impacto aerodinámico, los parámetros del motor, las suspensiones y los sistemas electrónicos que determinan el equilibrio del vehículo y la influencia de los daños en la conducción. Las carreras cortas de resistencia y spa de 24 horas cobran vida con un nivel de realismo increíble en los modos individual y multijugador. Assetto Corsa Competizione ofrece gráficos y condiciones meteorológicas fotorrealistas, carreras nocturnas y animaciones creadas con captura de movimiento. Ha llegado el momento de charlar sobre los lanzamientos que llegan esta semana tanto a consolas como a PC. Empezamos por Edge of Eternity, que sale para consolas PlayStation en físico y en Xbox en digital. Lo bueno es que los poseedores de Xbox pueden disfrutarlo en el servicio Game Pass. Por cierto, el juego está totalmente en castellano. Edge of Eternity es un juego JRPG de batalla por turnos creado por un pequeño equipo de apasionados amantes de este género.
La historia es apasionante, llena de giros argumentales y momentos desgarradores. Nos traslada al mundo de Herion. Hace años, la llegada de una misteriosa fuerza alienígena acabó por asumir al planeta en una interminable guerra cataclísmica en la que tanto la magia como la tecnología se desataron hasta sus peores y más oscuros extremos. Ahora ha surgido una amenaza aún mayor. En un acto de guerra despreciable, los invasores liberaron la corrosión, una enfermedad mortal que convierte a las formas vivas de todo tipo en abominaciones deformes. En estos tiempos desesperados, un joven soldado tendrá que enfrentarse a su destino y embarcarse en un viaje épico que cambiará el destino de Herion para siempre. Y en ese viaje tendremos que explorar un mundo de fantasía, librar épicas batallas con un sistema de combate único y estratégico, y hacernos amigos de personajes carismáticos e inolvidables. Age of Eternity ofrece más de 50 horas de juego que, además de todo lo que os he contado, son más amenas con la banda sonora de Yasunori Mitsuda, que de seguro lo conoceréis por otros títulos como Chrono Trigger y Xenoblade Chronicles. Y esta semana también podéis disfrutar de Oli Oli World, un juego de skate un tanto peculiar que ya alcanza la tercera entrega y lo hace de una forma más que renovada. Recorre un disparatado y asombroso mundo mientras afrontas misiones, desafíos y haces nuevos amigos. Personaliza el aspecto, los trucos y el estilo de tu personaje mientras exploras niveles con numerosos caminos que ofrecen abundantes oportunidades para expresarte. Compite contra el mundo en las ligas y desafía a un amigo a intentar superar tus mejores trucos en uno de los millones de niveles disponibles. Sumérgete en Oli Oli World y disfruta de la mejor accesibilidad, profundidad y libertad de juego. No me quisiera olvidar y me gustaría recomendaros el siguiente videojuego, Crossfire X. La legendaria franquicia para PC llega a Xbox One y series en un frenético shooter en primera persona que ofrece una variedad de emocionantes experiencias multijugador y una campaña cinematográfica que explora el conflicto mundial entre las dos facciones militares privadas más formidables del mundo. En Crossfire X os uniréis a un escuadrón de mercenarios de Global Risk o Blacklist en una variedad de modos multijugador clásicos e innovadores accesibles para jugadores de todos los niveles e intereses. Y como os decía, un extenso conflicto mundial se desata entre las facciones mercenarias Global Risk y Blacklist en una experiencia inmersiva y cinematográfica para un solo jugador que presenta a los jugadores el mundo de Crossfire a través de una serie de historias repletas de acción contadas desde ambos lados del conflicto. Quite as simple as finding a cure. By all accounts, it kills in a matter of hours, not days. The infected woman was talking kind of strange. Remedies. I'll just take a step back. Are you all right? Gamers, en esta ocasión, en nuestra sección de 1 vs 1, os quiero enseñar un auténtico juegazo que de seguro gusta a los amantes de los arcades de conducción. Nos ha costado tener el código, pero al final
nos lo ha cedido Koch Media, salió a finales del año pasado y la verdad es que estamos pues muy agradecidos. Se trata de Circuit Superstars, es un juego de conducción en vista cenital, en vista de pájaro, y nos recuerda muchísimo a juegos como los Micro Machines o otros juegos de máquinas recreativas de la época pues de los salones recreativos. La verdad es que me ha gustado muchísimo, es un juego muy simple y al que se le puede sacar mucho jugo. Lo podéis jugar en PlayStation 4, bueno, PlayStation 5, en consolas Xbox, como lo estoy haciendo yo ahora mismo, también a través de Steam y en estos meses de 2022 también saldrá para Nintendo 64. Pues bien, como estáis viendo, estamos en el menú principal de Circuit Superstars y ya podéis ver pues algunos de los modos que están disponibles. Por ejemplo, está el Gran Premio para poner a prueba vuestras habilidades compitiendo contra la IA en diferentes ligas. Este para mí es el modo más interesante. Después también está el modo libre, en el que se puede jugar con amigos o contra la IA y personalizar un poco las carreras, que también está muy bien, para practicar tú solo, los circuitos de velocidad, que por cierto hay muchos circuitos en diferentes ambientes, en línea, como no, para disfrutar con amigos o con desconocidos, contrarreloj semanal, el Top Gear Time Attack, y después tenemos, pues bueno, para ver algunas repeticiones tuyas, de otros jugadores, para configurar, y también el garaje donde podemos editar el vehículo y el conductor. Bueno, pues como estáis viendo, hay diferentes tipos de vehículos, hay tracks, hay coches, hay de Fórmula 1, en fin, que hay muy diferentes y la variedad, la verdad es que se nota y eso siempre mola, ¿no? Y también pues el conductor, pues como veis, podemos ir modificando el casco, el diseño del casco, el cuerpo del conductor. Tenemos aquí, wow, saca algo predeterminado, hay diferentes, ¿no? Pues bien, pues vamos a jugar, vamos a poner el Gran Premio para que lo veáis. Mirad si hay carreras, ¿no?, para disfrutar, hay un montón y de todo tipo. Y como podéis ver, cada una de las copas pues tiene como cuatro escenarios diferentes, ¿no?, para superar. Vamos a la Copa Piccino en primer lugar. Yo recomiendo jugar en primer lugar en amateur para que vayáis controlando un poco la jugabilidad, porque es cierto que solo hay dos botones realmente, el de acelerar y el de frenar, pero la jugabilidad es un tanto peculiar, es una jugabilidad arcade y de primeros pues seguro que vas dándote trompicones por los quitamiedos y tal, que yo también, o sea, he jugado ya unas cuantas horas y también, pero vamos a jugar con el amateur. Vamos a coger, mira, podemos coger también los vehículos, vamos a coger este, pues uno de los básicos y nada, los cargando la verdad es que son muy rápidos, sí, son rápidos, menos mal. Por ejemplo, por lo menos una Xbox One, que yo estoy jugando con una Xbox One, no estoy jugando ni con una Series S, X ni nada por el estilo. Bueno, en un primer lugar estamos viendo pues que son 11 conductores, nos está enseñando un poco el circuito y allá vamos, son 5 vueltas. Voy a dar menos porque me gustaría enseñaros pues... a ver... Wow, vamos... tened cuidado también porque cuando juguéis, mirad que hay como unas balizas, si tocamos esas balizas nos penalizan, eso es lo importante, ¿eh? ¡Wow! Tenéis que coger el truquillo, porque ya os digo que la primera vez que jugué solo hacía que estamparme contra los quitamiedos, es que quedaba como el último, siempre. Es un juego fácil de jugar, sencillo cuando coges el truco, y en amateur, como estáis viendo, ya me cuesta adelantar al primero. Son circuitos, pues... muy básicos en el sentido que son muy cortos, como estáis viendo, ¿vale? Pero lo que mola es que hay gran variedad y sobre todo para se alarga muchísimo con el juego, la duración, porque los circuitos también están disponibles a la inversa, entonces, wow, ahí me he salido un poco y me están adelantando. Entonces que pues que tienes doble diversión, ¿no? Lo que os quería decir. Vamos a terminar de dar esta vuelta. Y vamos a intentar coger otro circuito. Venga, vamos a
a cambiar de circuito, salir al menú principal, a ver si no tardamos demasiado. Yo creo que no vamos a tardar en estar cargando, ya estamos aquí. Vamos al Gran Premio, vamos a ver si podemos competir en otro circuito que sea bien distinto. Vale, tenemos este. Vamos a poner en semi-pro, ¿vale? Un nivel más de dificultad para que veáis si es complicado. Bueno, vamos a ponerlo en experto, venga, va. En experto, que ya es en plan que quieres partir la pana. Vamos allá, a ver si podemos. Venga, hemos cambiado de vehículo porque el terreno, el circuito, pues no es todo de asfalto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Este es el que me gusta a mí, este coche, y necesitamos otro tipo de coche, pues un coche más 4x4 con una buena tracción, ¿no? Y unos buenos muelles para las ruedas y para las piedras, para sortear las piedras. Venga, vamos allá, pues ya estamos, como veis, carga muy rápido, salimos en primer lugar, estamos jugando un experto, vamos a comprobar si es más fácil o más difícil. Como estáis viendo, los coches, los competidores ya me están... No es tan fácil, ¿eh? Como el que estábamos jugando antes, como estáis viendo, y además que el circuito es... ¡Wow! Venga, venga, aquí todo está al mogollón. ¡Falala! Ya, dándola... Se me ha quedado... Bueno, venga, va. Aquí hay colapso, venga, tío. Pero bueno, se ha quedado bien... Me cago en todo. Vamos a continuar, ya voy el noveno de 12, para que veáis que la situación cambia de amateur a experto, y si lo pongo en superstar, pues se complica aún más. Cuidado con las balizas, que siempre quitan, siempre te penalizan. ¡Wow! A lo mejor lo que sí que he hecho en falta es más configuración de los vehículos, aunque sea un juego arcade, pues a lo mejor sí que he hecho en falta más personalización en cuanto a ganar en velocidad y también mejorar aún más los diseños. Pero bueno, es un juego disfrutable, creo que cuesta unos 20 euros en consola y lo puedes conseguir incluso más barato si juegas en Steam. Bueno, este es Circuit Superstars, como os he dicho, lo podéis disfrutar en consolas PlayStation, también en Xbox y en PC, y si no me falla mal la memoria, pues próximamente también lo podréis jugar en Nintendo Switch. Recordaros que por lo menos en España es un juego digital, no lo podéis conseguir en físico, pero bueno, os invito a todos a que disfrutéis de este juego de arcade, de conducción arcade en vista cenital, tan divertido, que sobre todo se disfruta en modo multijugador con amigos y desconocidos. Ahí está la verdadera gracia del juego. Además que es muy complicado, tiene muchos circuitos, como estáis viendo, con muchas ambientaciones, y conseguir todo el contenido es verdaderamente un reto. Así que nada, continuamos con Player One, con nuevos vídeos y más contenido.
Nintendo ha presentado las próximas novedades para Nintendo Switch en una nueva conferencia. Entre los juegos que han sido protagonistas están las nuevas entregas de franquicias conocidas como Xenoblade Chronicles 3, Nintendo Switch Sports, Mario Strikers Battle League Football y Fire Emblem Warriors 3 Hopes. En Xenoblade Chronicles 3, los jugadores se meten en la piel de Noah y Mio, dos personajes atrapados en medio de las hostilidades que suceden en dos naciones rivales. Su temática estará conectada con las dos versiones anteriores y llegará a Nintendo Switch en septiembre de 2022. Antes del 29 de abril estará disponible Nintendo Switch Sports, un título deportivo para jugar en persona o en línea en 6 deportes diferentes: fútbol, voleibol, bolos, tenis, badminton y chambara con los mandos Joy-Con. En otoño se añadirá una nueva disciplina al catálogo, el golf. Mario Strikers Battle League Football es un título en el que se juega un deporte similar al fútbol y en el que se enfrentan equipos de 5 jugadores en un duelo que carece de normas. No obstante, pueden competir entre sí en una única consola hasta 8 jugadores, 4 por equipo, y estará disponible a partir del 10 de junio. Por otro lado, en Fire Emblem Warriors Three Hopes, los jugadores se unirán a personajes de Fire Emblem Three Houses para participar en batallas en Fodlan, un escenario devastado por la guerra. El juego llegará a Nintendo Switch el 24 de junio. Otra de las novedades anunciadas en Nintendo Direct ha sido el próximo lanzamiento de 48 pistas remasterizadas de la serie Mario Kart a Mario Kart 8 Deluxe como contenido descargable de pago, por un precio de 24,99 euros. No obstante, se podrá acceder a ellas sin coste adicional si se dispone de una suscripción de pago a Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Además de estos títulos, Nintendo ha compartido información sobre la nueva entrega de Salomon Run, el modo cooperativo de Splatoon 3 disponible este verano, Kirby, la Tierra Olvidada disponible el 25 de marzo y No Man's Sky. En la presentación también se ha hablado de dos juegos de puzzles y plataformas reunidos en Portal Colección Complementaria y el juego de descarga gratuita de Disney y Pixar Disney Speedstorm. Además, se han mostrado diferentes versiones remasterizadas de videojuegos clásicos desarrollados por Square Enix, como Chrono Cross de Radical Dreamers Edition, From Mission First Remake, From Mission 2 Remake o Life Alive. Este último llegará finalmente al resto del mundo tras su salida en Japón exclusivamente. Asimismo, la compañía japonesa se ha referido a otros títulos que llegarán próximamente a la consola, como la actualización gratuita de Metroid Dread, Advance Wars 1+2, Reboot Camp, Star Wars The Force Unleashed, Assassin's Creed The Ezio Collection, Cuphead The Delicious Last Course y Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud. Ha llegado el momento de hablar sobre las noticias más curiosas que han sacudido las redes esta semana. Y la primera tiene que ver con las piezas Lego y también con el videojuego The Legend of Zelda. Un fan ha recreado el mapa original del primer Zelda que salió para NES con piezas Lego. El mapa está compuesto por 25.000 bloques, 2.779 árboles y 493 enemigos. Para llevar a cabo la composición, el creador se empleó a fondo para lograr una mejor escala y profundidad, una tarea que supuso la necesidad de 8.400 piezas de 4 tipos diferentes solo para crear todos los árboles del mapa. El diseño y construcción del mapa le llevó a Rosma, así se llama el fan, 4 meses. Continuamos con otra consola de Nintendo, en esta ocasión con una Game Boy, que clásica, ¿eh? Y un juego que se ha hecho viral estos meses. Un usuario ha conseguido desarrollar una versión de Wordle para la portátil de Nintendo. Lo ha logrado, según dice, en tan solo un día. Las reglas de esta versión son las mismas que las del móvil y navegador. Adivinar una palabra de 5 letras en 6 intentos utilizando las pistas que nos da el videojuego. Lo único que cambia, como es evidente, son los colores, porque la Game Boy es monocromática, al menos la original, la primera de todas. El juego se puede descargar de forma gratuita. Y ahora os queremos contar la historia de una mentira. El mejor jugador de Guitar Hero del mundo es un tramposo. El tramposo es un tal Shomoei.
o como se llame. No es un nombre real y es un poco complicado de deletrear o de decir. Y lo acusan de hacer trampas estos últimos años por superar canciones extremadamente difíciles a velocidades de vértigo. Lo podéis ver en el vídeo y también sus competidores que están ahora mismo en pantalla. Pero Ismoei no olvidará el error que cometió hace unos días. Subió un vídeo en el que los dedos del jugador no tocaban los botones correspondientes a las notas. Y además, al final del clip, se podía ver la interfaz de Windows Media Player. El jugador ha admitido el montaje y se ha disculpado. Ha borrado sus vídeos en canales como YouTube y ha devuelto el dinero de las recompensas. Terminamos esta sección dedicándosela a los fans de Gran Turismo 7, que ya sabéis que saldrá el mes que viene en consolas PlayStation, y también a los seguidores de la cantante española Rosalía. Gran Turismo 7 ha anunciado un álbum de música oficial, como siempre, con la colaboración, entre otros, de Rosalía, como os decía. De hecho, este recopilatorio incorpora una nueva versión de otro clásico, The Bring Me the Horizon Moon Over the Castle, un tema que se utilizó en el primer Gran Turismo de PlayStation, un juego súper mítico y con el que se arrancó esta saga. Sony ha sacado un vídeo para escuchar este tema con imágenes de su próximo juego, que, como os decía al principio de este programa, sale en marzo. A disfrutar del vídeo.